Quieren llegar rápido. Es que ahora sí tenemos una hora específica para llegar. Es cierto, apurémosle entonces. Hasta esa hora nos espera. Ahora nos puso hora el señor. ¿Qué bueno para hizo eso? Porque no, nunca somos puntuales. Sí, porque la vez pasada. O sea, los años anteriores siempre llegábamos como a las 5, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿Qué hay ahí, panal? Ay, Dios. No. Ay, papi. ¿Qué tiene gripa? No lo tiene. No tiene gripa. Pensé que tenía de las abejas que le pegan el pelo. Ah. Ajá. Uh-huh. Bueno, está muy lejos. ¿Qué hay? ¿Ah? No se pueden traer para acá las abejas porque ya no quiero caminar. Sí, ya llegamos. Sí, ya llegamos. Y no allá, es al otro lado, pues. Estábamos figurando como el maestro lleva un subordoncito, lo vamos figurando que le llevamos todos los animales. Es cierto, va. Moisés, no es. Moisés. Ajá. Y si él fuera Moisés, el nombre más para hablar. Si fuéramos los animales, ¿cuántos animales metió Moisés al arca? Fueron miles. ¿Y cuál animal? Yo. ¿Cuántos? Dos. Yo fueron. Ah, ninguno. No es mi tío. Ah, es cierto. Yo no sabía usted. Yo no quiero que me piquen avispas hoy. Yo sí. No quiero que me piquen avispas. Yo sí quiero que me piquen. Pero échelo por allá. No ve que por el perfume van a seguir. Qué fuerte eso. Bien, ay, el perfume se está echando. ¿Sí? Desodorante. El que ande conmigo va a sufrir. Ah, pues yo voy a andar con vos. Ven, corre, ya adelante, tenemos que llegamos. Sí, ya llegamos. Ah. Yo ahorita voy a ir a zurrar y me voy a llenar todo. Voy a ir a zurrar. Pobrecito, las avispas se fueron, se cansaron de esperarnos. Vámonos. Ay, no, adiós, panita. Ale, hoy sí ya te puedes retirar. Una galleta. Ay, sí, madre. Sí. No tiene. Bueno, don Jonathan, hemos llegado. Vaya. Hemos finalizado. Lo que les puedo decir yo. Bienvenido. Prepárense para lo que se viene. Y es que los perritos bien conocen, porque el café, el ¿cómo se llama? El ¿cómo se llama? El Scooby. Cabalito salió allá y luego vino y se metió cabal por el falso y allá se fue a meter. Por esta calle. Ahí viene. Ajá, pero ya sabe que por ahí vamos, no crea que no. Es que esta es la que tenían habilitada. Bueno, este es el nuevo que está bonita. Todavía está como alterna. Bueno, Rob no conocía. Sí, Rob, primera vez que viene por tu lado. La registrada en el güey. Ya. Sí, Rob, ya la registrada. Bueno, ganan hambre, la mamá. Mire, ya trae hambre. Rob, mira. Yo también. Mire, ve. Ya les dije yo a las vías de la cocina que traen comida para ellos también. ¿No han venido, va? No, a las 2:30 el día yo que viniera. Pero somos puntuales, fíjense, porque dije a la 1:30 tenemos que llegar. ¿Y adivinen qué hora es? La 1:29. Así como llegué ahora yo. ¿Cómo? En el filo. Al fin hemos llegado a tiempo a un lugar donde no. Por primera vez. Primera vez que llegamos. Es que nos dijeron que a las 2. A las 2 teníamos que estar aquí. Lo más. Abre, ¿verdad? Simón. Usted abra el grupo porque de verdad muchos se cierran. ¡Ábranse! Palo, tiene que andarlo todo. ¡Ábranse! Un anciano se me va a hacer. Todo. No, hasta donde llegue el palo tiene que estar. Chuga. Vaya, vamos para adentro, pues. Llega aquí. Aquí pasan los que van para San Antonio ahora. Cama, ¿y si hubiéramos esperado el viajero? Sí, como el viajero. Voy. ¿Cómo que para San Antonio vamos? Ey, si nos vamos por aquí, cuando salgamos. ¡El de último cierra el falso! Que se vaya aquí ya por este lado, pasamos el río. Sí, y luego bajamos allá. Chivísimo. ¡Bravo! Sería bueno cambiar la misión, como hacer la misión de lo que tenemos que hacer aquí. Luego irnos con la comida para el rijito y ahí sentarnos así porque se sentía bien. Ah, la comida. Hasta allá nos fuimos a comer los mangos. No, mala no es. Ahora es de comer en medio de todos los cajones. Eso también no es mala idea. Cómasela toda, usted, cómasela toda. Vaya, Sugar. 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 Hija, decirle.
Y ya, mucha tentación para su papi decirle. Recordá que anda el diablo también. Vaya. Me vas a pasar así, va. Porque ahora anda la mona, no creo yo que yo te voy a cruzar. A todas las puedo cruzar si quieres. De verdad. No, hombre. Este es chino, lo porque es coreano, le picaba de recio. Porque al diablo no se le hinchaba. Es que pero a vos te han picado otra vez, pues no te he hinchado. Es que la cosa es que... La posición de la pica. De la cara de él, como no. Era. Pero mira, ya se me está deshinchando, ¿ves? Sí, ya va menos. ¿Ves? Y a mí era peor, porque cuando más pasaba el tiempo, más se me iba hinchando todo. Si a mí antes yo me las ponía así, mire. Como ya nosotros se le sacábamos con ah, si sí, vos sacabas, decís, si sí, vos sos. No vos decís que sos apicultor, pues vos. No, la vez pasada yo andaba con la cámara. Sí, por eso. ¿Y entonces qué te pasó esta vez, pues? ¿De qué, pues? ¿De qué te hinchó? Ah, no, ves que hoy... ¿Cómo que yo le hubiera dicho? No me piqué, vos. No, hombre, Guarute, que otra vez te han picado y nada, pues. Es que la vez pasada me picaron. No, no. ¿Cómo ya? Se hizo fresa. Ya me hice como los Dani, ya. A ver. Ya apreciaste. Se le está desinflamando. Dice la Jocelyn que ya no lo ve bonito. Pero que él está pasando. Ya me hice como los Dani yo, camarada. ¿Cómo? Hinchadora. Que se hincha, pues. Igual a veces se le hinchan y a veces sí, no. Sí, aquel día. Aquel día no se me hinchó a mí, de verdad. Ni a mí no. Hola, Keyen. A mí me echó aquí la cara. ¡Ay, el último cierre faltó! ¡Cama! ¿Se acuerda que también el año pasado no sé qué perro también le había picado uno? ¡Ay, es cierto! A este perro. La última vez que vinimos aquí fue cuando andaban Mari y Paul y todos ellos, ¿se acuerdan? No sé. Aquí fue cuando nos echó los siomas, nos empezó a echar. Ajá. Ajá. Vieron pues ellos también. Solo fue que, solo sé que hace 2 años aquí vino la Alejandra por primera vez, que puro machorro se miraba. Puro machorro se miraba, estaba gordo. Era más, yo hasta, yo me acuerdo que lo miraba alto, sí, así. Andaba el pueblo negro y negro. Mire, ve. Ajá, y unos pantalonotes así flojotes. No se quitaba la mascarilla siempre. Ajá, no se quitaba la mascarilla. Cierto, ahí hay una foto de él. O sea que había pasado la pandemia, ¿o qué onda? No, en eso estaba, o sea, todavía. Pero es que como empezando, va. Y lo bueno es que hay que felicitar. Pero como andaba el dog le dijo, ponete mascarilla, desgraciada, si no, no te llevo. Si no me dejaba entrar así nomás. Tenía que sanitizarme, bañarme, chulonearme y pueden entrar. Qué chivo, ¿no? Pero ya había pasado la pandemia, va. O sea, lo mero, mero. Estaban abriendo, reabriendo todo, creo que estaban. Pero no había pasado del todo, del todo. Porque cuando nos dio COVID ahí estaba también. Sí, pero fue la segunda vez que nos dio COVID. Fue la segunda que estaba Alejandra. La primera. Pero son 2 años que lleva aquí, Valandra. 2 años ya. Sí. Vuela. Y pensar que aquí me picaron las 3 avispas, desgraciado. Y ahora vamos. Pero es que parece. Si yo me recuerdo aquí a Alejandra que vino aquí con esa camisa blanca, un gran pantalón celeste, jeans y una gorra a que le cubría. Era blanca. Era blanca. Era como rayita. Pues sí, pero era vestir, pero era así como de botones y todo. Sí. Y un gran pantalón flojo, tumbado así, al no, celeste. Era de moda. Ay, conmigo tiene una foto la Ale. Y con él, y con la mascarilla que le cubría la mitad de la cara, solo se miraban los ojos. Y el pelo, negro y una gorra. Y una gorra. Y el doc dijo, le presenta a este hombre. Y dije yo, ¿qué onda? Dije yo, aquí con este. Y de repente... Llega la Alejandra, el 4K, bueno, mejor dicho, llega el dog, y me dijo, quiero recomendarle a una chica para el 4K, me dijo, no se va a arrepentir. No me digas que aquel bicho que llegó aquel día de la miel, le dije. Sí me dijo, ese macho que llegó el día conmigo a la miel, me dijo, pues no sé, dog, le dijo, mire, solo porque tenemos una amistad de hace años, le puedo aceptar para darle la prueba, le dije, pero sinceramente, no, le dije, ese macho ronco. Cama, aquí hay que agradecerle a Cuchi. Costó, hermano, costó. Cuchi, domarla. La primera vez que yo vine, yo dije, ¿y quién será ese? Dije yo. Cuando le dije, hola, le dije. Junto, me dije. No es broma. Es que es cierto. Yo la carrerita para acá. Ya le dije, hola, verdad, esa es. ¿Se acuerda que en un en vivo se hablaba así, Roque? Sí. En que antes éramos compas. Ajá. Tronchatoro. Ajá, tronchatoro. Y ahora tronchatora. Se troncha todas, tal vez. Sí, esto puedo. Al tronchadora no. Pues sí, Alejandra, ¿qué cambió en vos que después te hiciste femenina? Sí, porque más o menos.
Sí, porque ahorita no me he vestido así bien, bien femenina, así como, yo dije, como tipo deportista, atleta. Ya estaba tirada en medio del río y dije yo, uy, ya está sirenota, dije yo. Vi que este diablo sí le llevaba hambre a Alejandra, man. Cuando la vi con un vestidito así. A todas las damas, y yo lo hice. Me chichita. Está saliendo. Cuando rebajé se me bajaron. ¿El qué vos? ¿Qué cosa? Las chichis. No, pero yo las veo igual. Sí, yo las veo igual. No, de las veo en producción, fíjate. Aquí ya la conozco, yo la leo. Sí, ya las veo igual. Cama, yo las veo en producción, fíjese. Chiste, niño, no quiero ver eso. Yo pienso para allá y aquí ya le hace chico. No, me han contado algo. Ajá. Pero dicen que el Chistín se dio un buen taco de ojo hace poquito. ¿Con quién? Ajá. Con una chica de la... ¿Quién le llevó el chimbre? Del timba, que se quieren dar de un timba, que se quieren hacer. Pero dicen que andaba bien emocionado, Chistín. Porque le vio aquel booty. Sí, le vio el booty. Pero no se puede decir nombre ni nada. Entonces una de ellas se bajó por el lado de la otra puerta. No, vaya a salir como la vez. Y se quitó el vestido pensando que no había nadie. Es que estábamos en la calle, la nueva, va. Ajá. Estábamos trabajando y en eso les dije yo, ya vengo, voy al baño, va. Y como los baños estaban cerca, y los de la casa, va. Y cabal, ella se bajó del carro y enfrente estaban los trabajadores. Abrió la puerta para que los trabajadores no la vieran. Pero hacia allá cabal, que estaban los baños de nosotros, va. Y yo entré y me quedé. Y ¡Ave María Purísima! Se lo juro, como los teles que están ahí en la plasma. Y que le pusieron una mascarilla así, va. Ajá. De esas normales. Juela, pero gran televisorzote. Y yo dije, Señor Jesús. Cálmela, deténgala, agárrenla. Agárrenla. La voy a empezar a joder. Agárrenla. No, pues hija, la única que tiene así, como está diciendo. Sí, el tremendo bote. No.